Durante un tiempo he tenido en mi mente varias interrogantes sobre el mundo de One Piece y algunos de sus misterios. Entre los que destacan, podemos encontrar el origen y lo que realmente es el One Piece, algo que seguramente ya te has liado pensando en ello, ya que en un principio podemos pensar que se trata de los propios ideales cumplidos de cada miembro de los Mugiwara, pero que gracias a Oda Sensei, que nos dice que el One Piece no es algo así, sino más bien es algo material, o sea, un tesoro. Entonces esto nos deja mucho de dónde tomar para intentar descifrarlo. Pero de algo sí estoy seguro, es que nada más que salga un dato más sobre el One Piece, me daré a la tarea de descifrar de qué se trata y qué tanto podría cambiar el destino del mundo. Pero ahora ese no es el tema que nos importa, sino lo que realmente interesa ahora es encontrar una respuesta al origen de Luffy, descifrando quién podría ser su madre, dependiendo de cómo las cosas se dieron y cómo los indicios y comentarios de Oda Sensei os están encaminando. En pocas palabras y para no liarte mucho, creo y ve posible que la madre de Monkey D. Luffy sea nada más y nada menos que la hermana del rey de los piratas, sí, de ese hombre conocido con el nombre de Gold D. Roger. Antes de que te pongas a decir que esto no es posible, te daré mis argumentos para poder explicar por qué he llegado a este resultado. Simplemente, como todos sabemos, para seguir poseyendo el apellido de los D, debes haber sido producto de una relación pura y directa del linaje de esta familia. En pocas palabras, un hombre y una mujer de esta familia tuvieron que poseer esta sangre imperial para poder pasar el legado de la familia a Monkey D. Luffy. Esto lo sabemos gracias al gigante Jaguar D. Salt, aquel que nos comenta que no sabe mucho sobre su familia, pero que sí sabe y está seguro es que para que su nombre sea heredado, deben ser producto de una relación de dos familias que tengan este apellido. En pocas palabras, su padre y su madre deben poseer el apellido D. Ya sean los Marshall D, Monkey D, Porgas D, Gold D o los Trafalgar D, los cuales para mí eran como familias que todas juntas conformaban la familia mayor de la dinastía D, ya que entre ellos se debían procrear para poder preservar el linaje de la familia. Por esta razón, Gold D buscó una mujer con el apellido Porgas D, para así poder dar vida a un heredero directo, aquel que tuvo por nombre Porgas D. Ace, el cual meramente debió ser llamado Gold D. Ace, pero que su nombre cambió para protegerle de los cazarrecompensas que buscaban la cabeza de todos los descendientes del rey de los piratas. Entonces ya tenemos dos productos que nacieron gracias a la unión de los clanes que conformaban la familia de los D. Entonces podemos pensar que basados en estos, todo ser que posea la letra D en su nombre tiene padres a dos personas provenientes de estas familias. En un momento se habló de que Luffy era la reencarnación de Gold D. Roger por su tremendo parecido e ideales que compartían, pero ahora que sabemos que su madre podría ser hermana de Roger, podemos explicar por qué se parecen tanto en físico, en ideales y forma de ser. También esto nos explicaría el porqué de ese afecto tan especial entre Ace y Luffy, ya que la sangre de su dinastía los llamaría a unirse y compartir lazos, los cuales reforzarían con su amistad, aquella que fue impuesta de manera directa y a propósito por su abuelo Monkey D. Garp, sabiendo que estos en realidad son primos, obligándolos a convivir porque eran familia. Pudiendo pensar que la madre de Luffy y el propio Gold D. Roger fueron criados por Monkey D. Garp y por eso tienen esta relación tan estrecha con Monkey D. Dragon, ya que en un principio pudieron haber sido criados para ser buenos marines, pero se les salió de control, ya que ellos tenían un ideal diferente a lo que esto representaba. Por esta razón, Garp estaba tan enojado de que Ace y Luffy se les salieran de control, así como sus antecesores se le habían salido previamente. Oda Sensei nos habla de que la madre de Luffy vive y que aparecerá en acción próximamente, pero que no esperemos a una madre común y corriente, sino que será algo totalmente distinto, lo que claramente me daría a entender a mí de que la madre de Luffy fue la que heredó la forma de ser a este y la manera en que este se comporta, ya que su padre es un hombre serio, el cual no podría haber heredado esta forma de ser en sus principios. Lo que me da a entender que Luffy se parecería bastante a su madre y que convertiría en la forma de ser, siendo esta
parte de los revolucionarios, protegiendo el legado de Roger y la misión que seguramente este le habría encomendado. Por esta razón, ella no se encuentra con Luffy, y fue entonces que el abuelo paterno decidió hacerse cargo de él, por la sencilla razón de que una madre revolucionaria y un padre con el mismo destino no podrían cuidar a un hijo, ya que este correría peligro al saber que es un descendiente de la familia de Roger. Esto también explicaría el porqué de que Shanks simpatizaba con Luffy, sabiendo que este era uno de los herederos de su capitán, aquel que en entera forma era el vivo retrato de este niño, al que decidió entregarle el sombrero de paja, ese que representaba la voluntad de Roger, la cual era transmitida a su sobrino debido a que este era como él y podría ser parte del cambio real del mundo. Con esto también podríamos entender la estrecha relación entre Roger y Dragon, los cuales meramente serían cuñados, compartiendo un mismo ideal y forma de pensar, lo que llevaría a convertir a Dragon en el guardián del cuarto poneglyph o en el mismo viviente, tomando en cuenta que sus tatuajes podrían ser la información que el poneglyph poseería anteriormente. Asegurándose de que nadie más pudiera poseerlo y llegar al lugar prohibido, guardando la información gracias a Nico Robin, aquella que fue mandada a llamar por Dragon para una tarea, esa que para mí podría ser esta misma, utilizándola como un respaldo de la información. Si te gustó el video y quieres ver más, apóyanos con tu poderoso like, comparte, suscríbete, comenta, pero sobre todo activa la campanita, ya que sin esta última jamás te podrías enterar de que he subido un nuevo video. Quiero agradecerle enteramente al Príncipe Anime por emocionarme con sus videos, haciendo que yo me animara a crear este, además de que gran parte de esta teoría fue verificada gracias a sus videos y análisis, los cuales son muy interesantes. Si es que te gusta One Piece, su canal quedará en la descripción y comentario fijado. Ve y visítalo, Nakama. Muchas gracias, Príncipe Anime. He sido tu amigo, Dejar Carquero. Namaste. Dios te bendiga.